Señores, buen día para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy va a ser un día bacano, va a ser un día chévere, de esos que a nosotros, a ustedes y a mí nos gustan, porque el día de hoy vamos a ir a un nuevo show de carros. ¡Ah! ¡Dios! Listo. El día de hoy vamos a ir a un nuevo show de carros, Cars and Coffee, como lo vieron en el título de este video. Y lo que me parece chévere de este show es que me han contado que tienen unos carros increíbles. No está más al norte como otros shows de carros que ya hemos visto aquí en el canal. Ahí les voy a dejar el link para que lo vean. Este show de carros queda más en Miami y me han dicho que se enfoca un poquito más como en carros tipo como modificados, en carros modificados. Y eso me parece súper chévere porque es algo que no hemos hecho. No hemos visto mucho en nuestro canal y que creo que deberíamos ver. Y de una, ¿saben qué empiezo a ver? Empiezo a ver carros modificados, una cosa impresionante. No hay nada que hacer, definitivamente estos carros los amo, no hay nada que hacer. Definitivamente, oh, miren, bajito, está divino. Y aquí hay más, este es obviamente más clásico, 50s, miren cómo está hacia adentro todo original. Y obviamente con sus faritos, ah, qué delicia. Y este obviamente es un poco más nuevo, pero también está súper bacano por dentro. Miren. Este Camaro de 1971. Wow. Bueno, este ya lo hemos visto en el canal en otros videos. Este tengo entendido que es un Jaguar, ¿verdad? Sí, efectivamente es un Jaguar. Y miren las modificaciones, ahí tiene su premio. ¿Los Jaguar hablan así? Yo creo que esta es una modificación que han hecho. No lo sé, díganme en los comentarios, la verdad nunca lo había visto. No me acuerdo haberlo visto con las puertas abiertas así, pero bueno. Lamborghinis, empiezan a llegar los V10, V10-1, R8, V10-2, los dos divinos. Y así empiezan a llegar carros. Y así es como se empieza a poner esto bueno. Definitivamente estos shows traen demasiado. Ah, es que, miren, este es un GR. Y obviamente todos tienen sus premios y todo, y la gente, y esto es una de las cosas que más me gusta precisamente de acá, que es que la gente viene y muestra sus carros. Esto es un rap, obviamente. Y vamos a ver este por dentro. Este también ya lo hemos visto en algún momento. 427. Hermoso. Ay, no, muchachos. En serio, qué chimba, qué locos es esto. Qué impresionante la cantidad de carros que hay. Miren, por ejemplo, ah, qué tal, pero eso sí, uno voltea a mirar y pum, miren el exhausto de este M5, ah, qué tal, las salidas, y después voltea y miren, qué tal esta locura, miren este alerón, miren el tamaño de este alerón, es que no me da ni la mano, es impresionante, miren la tapa. Es completamente transparente, o sea, no sé, increíble. Y el white body que le pusieron en la parte de atrás, pueden ver cómo lo han abierto así, de locos la verdad. ¿Qué piensan de ese Camaro ese que acaba de pasar? Qué locura, ¿no? Qué locura, qué chimba como suena. No, es que es demasiado, muchachos, es demasiado. Si ustedes no se emocionan como yo al ver esos carros, algo, este no es el canal para ustedes, pero uff, hay demasiados carros. Vamos a buscar ese Camaro de CS otra vez, que suena delicioso. Vamos a verlo.
¿Cuál es su garaje favorito, muchachos? Si ustedes fueran un garaje, pónganlo ahí en los comentarios. 5 carritos que ustedes escogerían. Yo definitivamente GTR, definitivamente un Cobra, un 425, ojalá fuera original y que venga para eso. Definitivamente tendría un Porsche, un Lamborghini y el quinto, indeciso porque apenas son 5, pero hay unos especiales, digo, son como las marcas, pero claramente hay unos modelos especiales que yo tendría en mi garaje. ¿Cuáles son los que ustedes tendrían en su garaje? Comenten. Bueno, y aquí a un ladito, mi carrito, que es normal, vengo, es que salí temprano, muchachos, y la verdad es que, yo me hice un café en la casa esta vez, no voy a comprar café afuera. Me gusta el café que hago en mi casa, tiene la cantidad de café y el sabor que a mí me gusta. Y me lo traje en el termo de Pili, mi esposa, para los que no saben. ¿Qué tal? ¿Sí o no estos rines? Esta es la línea de los Porsche. Esta definitivamente es mi línea. Miren esas nalguitas de este 997. 911, carrera S, GT3. Y los ves así alineados como así. Miren. Es un GT2. Y una de las cosas que tienen que saber, muchachos, es que la gente, miren, a mí me encanta la versatilidad de estos carros, es por esto. Y la gente viene y se parcha aquí, trae sus asienticos, trae sus mesas, trae sus cositas, miren, traen sus mesitas, traen sus cosas de tomar y se parchan aquí, dominguito suave, a que la gente vea los carros. Es toda una cultura, la verdad, y me parece una chimba eso. Jamás me cansaré de mostrar los Shelby Cobra. Miren esa lineup ahí, verdecito, rojo, 427. Nunca me cansaré de mostrarlos. ¿Cuál es el color que ustedes querían? Verde, rojo. Este azul también es de locos. Y miren, este es un poquito como, este es un poquito más oscuro. No sé si es que le han modificado la pintura y este es otro tipo de azul, pero todos son una delicia y suenan una delicia. Ni siquiera le cabe en una tarjeta de abajo, impresionante. Así debajo está este Dodge modificado, este camión modificado. Miren la parte de atrás lo que tiene. Una Harley de las antiguas, hermosa. Muchachones, este es un buen momento para decirles que vayan y se suscriban al canal. No se han suscrito, denle click. Y si les gusta el video, si quieren que les siga mostrando estos carros aquí, vayan y denle clic al botón que me gusta y vayan y denle clic al botón de suscribirse y espero obviamente sus comentarios. Bueno, abrieron el Caddy en la parte de atrás y miren lo que no habíamos visto. ¿Qué tal? No, este Caddy la que está de locos. Va a ver si usted a su hijo lo deja montar así en el carro. Vaya, hace una vuelta en su carrito. Vaya, hace una vuelta. Claramente eso no va a pasar, hasta aquí pasa eso. Muchachos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gusta. Y bueno, esto es un gran apoyo. Nos vemos pronto. Espero encontrarlos en un nuevo video, un nuevo vlog. Y nos vemos.